Habían pasado varios años desde aquel septiembre de 1810, cuando al pie de la escalinata de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo para levantarse en armas y protestar por las desigualdades e injusticias del yugo español. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Ignacio Allende, José María Morelos y Pavón, Martín Javier Mina y muchos otros insurgentes, hombres, mujeres, incluyendo niños de los que se desconoce su nombre, perdieron la vida en la lucha por la causa. La lucha tuvo varias etapas. Sin embargo, en la última parte del conflicto fue protagonizada por nombres como Agustín de Iturbide, por parte del ejército realista, Vicente Guerrero, por los insurgentes, y el primer jefe político superior de la Nueva España, Juan de O'Donoghue, quien fue enviado a estas tierras sin el título de virrey. En España están pasando cosas también muy, muy interesantes que tienen que ver mucho con la independencia de México. España está aterrada porque sabe que va a perder su principal fuente de financiamiento y de riqueza. Muchos de las guerras que tuvo España se financiaron con plata mexicana. Incluso la lucha para liberar a España contra Napoleón se financió con dinero mexicano. Sí había todavía focos de lucha, pero poquitos. El problema es que tampoco estaban unidos. No había un gobierno insurgente que los uniera. No había un caudillo importante como Morelos que los uniera. No había ya nada de eso. Cada sector tiene sus propias razones. Y entonces conspiran en la Ciudad de México y eligen a un militar que tiene el perfil perfecto para pronunciarse como lo hizo Riego en España, aquí pronunciarse por lograr la consumación de la independencia. Y ese militar es Agustín de Iturbide, que era un destacado militar realista que había derrotado a Morelos en 1813, ¿no? Y a muchos grupos insurgentes que se encontraba en ese momento en la Ciudad de México. Agustín de Iturbide, desde su parte realista, también vive esto. Muchos de sus compañeros mueren. También está cansado de tener que estar recuperando a cada rato territorio, porque pues, los insurgentes hacen esto de venir, quemar o hacer algo y se retiran. Entonces Iturbide tenía que estar al pendiente. Bueno, no Iturbide, los realistas tenían que estar al pendiente de cuidar que no pasara a estas guerrillas. Pero aquí sí, la figura de Iturbide va a ser fundamental. Iturbide es designado comandante militar de las tropas del sur. En esa jurisdicción, Acapulco representaba un lugar estratégico por su ubicación y la cercanía del cuartel de operaciones de Vicente Guerrero, entonces máximo jefe de la insurgencia en la Nueva España. Iturbide desde el año 1815 le dice a otro oficial, que después fue tribugarante, a Vicente Filisola, le dice que qué fácil sería conseguir la independencia si unieran a insurgentes con realistas y formaran un solo ejército. Decía, se conseguiría la independencia sin tanto derramamiento de sangre. Ciclo, muestra de cine mexicano contemporáneo. Mira nomás, ¿dónde los vino a traer? ¿Eh? No quería que lo supiéramos, ¿verdad? ¿Otra vez quiere que los tire? Sí, pues ¿qué quieres que lo haga yo? Toma. Ella no puede. A mí me gusta hacerlo. No seas malo, no lo mates. Mi abuela dice que nadie quiere sus animales. Bueno, dámelo. Entonces me tienes que acompañar al pantano. Cinema 14 presenta Función Estelar, La Niña en la Piedra. Domingo, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Lo mejor de los medios públicos, gratis y a toda hora. Devora nuestro sitio www.mxplay.tv. Canal 11.
Canal 14. Capital 21. Canal 22. TV UNAM. www.mxplay.tv. MXplay. Los medios públicos a un clic de distancia. Desde ese momento, la idea de la independencia comienza a gestarse en la mente de Iturbide, quien comparte a Manuel Gómez Pedraza su plan de tomar la ciudadela para alcanzar este objetivo. Aquí en la, en precisamente en la ciudadela, que era una prisión y a la vez había allí un depósito de armas. No, ten mucho cuidado, mejor vete fuera, consigue que te den un regimiento y de fuera ven. Yo te voy a ayudar mandando cartas y te voy a mandar recomendaciones con diferentes jefes militares para que los vayas poniendo de acuerdo, vengan de fuera sobre la Ciudad de México. Gómez Pedraza lo platica en sus memorias. Él empieza a mandar cartas, se pone de acuerdo con Vicente Guerrero, le manda dos o tres cartas, llegan a un acuerdo, podemos decir que hasta Guerrero le pide algunas cosas, pero él no las cambia y le enseña lo que es el plan de Iguala. Muy señor mío, las noticias que ya tenía del buen carácter e intenciones de usted y que me han confirmado don Juan Davis Bradburn y últimamente el teniente coronel don Francisco Antonio Verdejo me estimulan a tomar la pluma en favor de usted mismo y del bien de la patria. Sin andar con preámbulos, que no son del caso, hablaré con franqueza, que es inseparable de mi carácter ingenuo. Soy interesado como el que más en el bien de esta nueva España, país en que, como usted sabe, he nacido y debo procurar por todos medios su felicidad. Este es el movimiento de las tres garantías, es el acuerdo. Y le agregan un punto fundamental que tampoco es nada nuevo, que este país naciera la vida independiente como monarquía constitucional. Y que el poder ejecutivo, como Hidalgo lo había dicho antes, lo tuviera Fernando VII y si no, cualquiera de sus familiares, o sea, de la Casa Borbón. Eso esencialmente es el plan de Iguala. La idea, pues, suena un poco risible, ¿no? ¿Cómo crees que un Borbón va a llegar aquí a América? Pero, pues, bueno, Iturbide lo plantea y dice, vamos a ver, a lo mejor y aceptan gobernar esta tierra. Obviamente ya siendo independiente no va a ser parte de la corona, este Borbón va a ser aparte, pero al final de cuentas pues quiere tener esta pureza en la sangre, este como legitimar nuestro gobierno basándose en que tiene, en que tenemos un Borbón como rey. Iturbide presenta todos estos planes y pues Guerrero dice, ok, tienes razón, no me voy a hacer realista, ni tú insurgente, pero lo que me estás planteando de estas tres garantías me suena muy lógico, entonces se une a la causa trigarante, ya no es realista, es causa trigarante. Muy señor mío, hasta esta fecha no llegó a mis manos la atenta carta de usted de 10 del Corriente, y como en ella me insinúa que el bien de la patria y el mío le han estimulado a ponérmela, manifestaré los sentimientos que me animan a sostener mi partido. Como por dicha carta descubro en usted algunas ideas de liberalismo, voy a explicar las mías con franqueza, ya que las circunstancias van proporcionando la ilustración de los hombres y desterrando aquellos tiempos de terror y barbarie en que fueron envueltos los mejores hijos de este desgraciado suelo. Comenzaremos por demostrar sucintamente los principios de la revolución, los incidentes que hicieron más justa la guerra y obligación a declarar la independencia. El plan de Iguala es, digamos, una obra maestra de la diplomacia. El plan de Iguala le dice a todos los habitantes de la Nueva España lo que querían oír para acabar con la guerra. Les ofrece a los que son parte de las castas igualdad, les ofrece a los que son europeos la nacionalidad novohispana o mexicana, si ellos están de acuerdo y no están en contra, les dice al clero que no les va a tocar sus privilegios, les dice a los empleados públicos que van a seguir con sus puestos y sus salarios,
queda bien con todos. El Plan de Iguala o de Independencia de la América Septentrional fue promulgado el 24 de febrero de 1821. De él emana el ejército trigarante o de las tres garantías, representadas por los colores verde, blanco y rojo. No es casualidad que cada año en ese día celebremos nuestro lábaro patrio, que hasta la fecha conserva esos tonos. Como símbolo de la independencia, el verde. La fe o religión, blanco. Y la unión, rojo. Pero hay un indicio que a mí me hace pensar por qué los puso. Mire, en el castillo de Chapultepec, si no me equivoco, en la sala 8, que empieza con el primer imperio constitucional de México, que es el de Iturbide, está una alegoría pintada allí de 1822. Está Iturbide siendo coronado por la patria. Sentado ahí está Iturbide, pero ¿qué creen que tiene a su lado derecho? Tres tronos. ¿Quién están sentados en los tres tronos? La fe de blanco, la esperanza de verde y rojo, la caridad. Son las tres más importantes virtudes del cristianismo, se llaman virtudes teologales. Y esos son los colores en la emblemática. Esto es desde antes de la Edad Media, ya se consideraban esos colores para esas tres virtudes. A mí me da la impresión que Iturbide, que estuvo en el seminario hasta más o menos los 15 años, conocía esa emblemática. Entonces quiso poner la fe pues la religión, blanco. La independencia, la esperanza, verde. La unión, la caridad, rojo. Eso es lo que yo interpreto. Aquí viene, Odonoju era... había peleado en las guerras de España por defender el territorio, era un gran patriota, pero también Odonoju había sentido lo que era el desprecio de su misma corona, había sido encarcelado, lo habían hecho a un lado. Entonces él, entre sus ideas libertarias, entre lo que había sucedido, pues se da cuenta que de verdad este nuevo plan que van a tener los trigarantes no está tan descabellado, suena muy lógico. Es personas buscando su libertad, personas buscando esta autonomía, una mejor calidad de vida. Odonoju queda fascinado desde ese instante y dice, tienes razón, te voy a apoyar. Entonces, el enviado de España apoya a los trigarantes. España obviamente se queda así de, yo te envié para que lo evitaras, no para que los apoyaras. Lo hecho, hecho estaba. Al llegar a la Nueva España, Odonoju se da cuenta de que prácticamente todo está perdido y que lo único que conservan los realistas es la Ciudad de México y Veracruz. Una vez que mandan a un nuevo virrey, Juan Odonoju, y él llega a la Nueva España, se da cuenta que todo está perdido, que el Plan de Iguala fue aceptado por casi todos. Lo único que conservan los realistas son la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Entonces él... lo que trata de decir, bueno, ya perdí todo, lo único que voy a tratar de ganar es que quede la Nueva España para alguien de la casa de los Borbones. Entonces, ¿qué hace Iturbide? Plasmar eso. Además, hay algo extra. En el año 1817, cuando ya estaban cansados de la guerra, hay un documento que está en el Museo Británico que me encontré, donde hay un análisis que hacen las autoridades virreinales en toda la Nueva España, y no solamente la Nueva España, en las provincias internas, en Nueva Galicia, en Nueva Vizcaya, y empiezan a hacer una especie de encuesta, y ¿saben qué ponen? Van lugar por lugar y dice, el espíritu público está por la independencia. Casi todas las regiones de allá de la Nueva España dicen, el espíritu público está por la independencia. La insurgencia no ganó militarmente, pero sí ganó esa idea. Iturbide inmediatamente nombra a Guerrero, jefe de la primera o segunda brigada, que es importantísima, que va a operar en este ejército trigarante, que va a operar en esta zona que él conocía perfectamente bien. Entonces, y los insurgentes saben perfectamente bien que es la única posibilidad de consumar la independencia sumándose ellos a este proyecto, que no es el que ellos elaboraron, pero era lo que era posible en ese momento, que lograra éxito y sobre todo, el objetivo fundamental del Plan de Iguala es la independencia. Independencia que ellos venían luchando desde 11 años anteriores.
abierto, donde las cuatro presas hidroeléctricas, cuando manejan esos megaproyectos, los manejan como bondadosos, donde va a haber beneficios para la gente, cuando eso es una gran mentira, ¿no? Cinema 14 presenta La Luz del Alba, domingo, 23:50 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organiza las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso responsable y ordenado de las y los estudiantes a las actividades escolares. Está conformado por madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México. Hay muchas líneas de investigación, hay muchos testigos que están participando, hay victimarios participando en las declaraciones y en los testigos que nos han dado, los mismos personas privadas de la libertad o personas a las cuales un juez le dio la libertad. Y vamos a seguir trabajando con toda claridad, con todas aquellas personas que quieran colaborar con nosotros. La búsqueda inició desde el momento en el que el subsecretario de Encinas llegó a Gobernación, pero desde el momento en el que yo llego a la Fiscalía. Ahí reactivamos la búsqueda, porque la búsqueda no se hacía. En el lugar en el que nos encontramos es reivindicatorio de una mentira que en su momento se contó. Especiales 14 presenta Ayotzinapa contra el Pacto de Silencio. Domingo, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Unos meses después, se redacta el segundo documento fundacional, ya con el respaldo de O'Donoju, los Tratados de Córdoba. Le proponen los tratados, que en los Tratados de Córdoba, muchas de las ideas que están en el Plan de Iguala se plasman. Lo más importante es que la nación, la Nueva España ahora va a ser el Imperio Mexicano y que es independiente de cualquier otra nación. Entre algunas otras cosas también habla un poco de los empleos, habla un poco de la religión, desarrolla el sistema por el cual se va a adaptar el nuevo gobierno, le da un espacio a Juan O'Donoju para que forme parte de esta transición, se le manda una copia de estos tratados al rey y al Congreso de Cádiz, que por supuesto lo rechazan porque pues, no se van a permitir perder a la Nueva España. Se firman los tratados en Córdoba. Había un militar, Novela, en la Ciudad de México que había destituido al virrey, que ahorita era el que tomaba las funciones. Él no está de acuerdo en entregar la Ciudad de México hasta que platica con O'Donoju. Llegan a un acuerdo, se reúnen ahí en la exhacienda de La Patera. Ya tenemos el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, ya también gran parte de la élite política y económica y de la sociedad están conformes con el nuevo plan, están muy emocionados porque por fin, después de 11 años de lucha, de ver morir a sus hermanos, a sus amigos, de verlos morir en esta batalla, peleando por sus ideales, al fin se van a cumplir estos. Entonces, no queda más que pura felicidad. De verdad, por fin habían terminado, se iba a cumplir este sueño que muchas personas no lograron ver después de un gran, gran tiempo. Los viejos insurgentes que logran sobrevivir, pero ya se habían indultado, igual se suman a este plan, a este apoyo. Entre ellos tenemos los casos más famosos, que sería Leona Vicario y Andrés Quintana Roo, viejos insurgentes que sobreviven, pero que se tienen que indultar 4 años antes de que Iturbide proclame esto. Número uno. O'Donoju no tenía ninguna facultad para firmar ninguna independencia de México. Eso no le daba, el nombramiento de jefe político superior no le daba facultad para reconocer ninguna independencia. Y ahí en los tratados de Córdoba lo ordena O'Donoju. Y Novella lo tiene que autorizar, lo tiene que obedecer, porque sí era su jefe. Y esto es lo que abre la posibilidad de que días después, en septiembre, se esperan a que sea el cumpleaños de Agustín de Iturbide, como es el 27 de septiembre, desfile triunfante el ejército trigarante
El discurso final de Iturbide es maravilloso. Dice, ya les enseñé a ser libres, ahora su tarea es ser felices. Y digamos, es el cierre de este día, que es un día que queda para la historia. Luego del desfile, Iturbide y sus oficiales se dirigieron a Catedral, donde se entonó el Te Deum, canto que únicamente se escucha en las ceremonias donde alguien es declarado santo o santa, y cuando se independiza un país. Después, se quedaron para la historia las palabras del consumador de la independencia. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya me veis en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de maldiciones al asesino de su padre. Ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices. Y si mis trabajos, tan debidos a la patria, los suponéis dignos de recompensa, concededme solo vuestra sumisión a las leyes. Dejad que vuelva al seno de mi amada familia. Y de tiempo en tiempo, haced una memoria de vuestro amigo. Y por último, el acta de independencia del Imperio Mexicano. Acta que, gracias a los estudios y a las investigaciones muy serias del doctor Jaime del Arenal, hoy sabemos que no se firmó el 28 de septiembre, como todos los libros de historia lo dicen. No se firmó ese día, no existía todavía. Se reunió la Junta Provisional Gubernativa, que después va a firmar el acta, pero en ese momento no existía. Lo que se hace el 28 de septiembre en el Palacio, que ya no era Real Palacio de los Virreyes, ahora el Palacio Imperial, se reúnen en un salón y ahí declaran la independencia del imperio. Ya habían entrado el ejército el día anterior y ahora la declaran ahí formalmente, y hacen una comisión para que escriba y prepare el acta de independencia. La comisión se reúne, son como 4 personas, y el 2 de octubre, según los estudios del doctor del Arenal, presentan su propuesta a los miembros de la Junta, y entre 2 y 5 la van firmando, no el 28 de septiembre. Eso nos explica por qué todos los historiadores decimos, ¿por qué O'Donoghue no firmó el acta? Está el espacio vacío y dice lugar para don Juan O'Donoghue. Claro, porque el 30 de septiembre de ese año se pone muy grave, y va a estar muy grave entre la vida y la muerte, y va a morir el 8 de octubre de una pleuresía y ya no se pudo salvar. Entonces, claro que ya no firmó. Porque claro, si hubiera estado como estuvo presente el 28 de septiembre y hubieran firmado ahí, pues hubiera firmado, pero ya no estaba el acta. Todos los que firman el acta de independencia son realistas, parte del clero, parte de la élite, pero no hay insurgentes. Entonces aquí sí los insurgentes dicen, bueno, pues éramos trigarantes, pues entiendo eso, pero pues nos hubieras llamado, ¿no?, a firmar. Y Agustín dice, no, pues es que no se pudo. Comienza nuevamente el recelo, así como, híjole, pues no nos llamó a firmar el acta, que era algo que nosotros también luchamos, pero está bien, lo pasan. Entonces ahora viene, ¿cómo nos vamos a reorganizar? Ya para el 29 de septiembre, ¿cómo nos vamos a reorganizar como país? Estamos quebradísimos, porque, repito, no había industria, no había dinero, no había economía solvente. La sociedad pues estaba un poco baja en el sentido de todas las guerras, las enfermedades, entonces no era el mejor momento de la sociedad ya ahora mexicana. Es un acontecimiento fundamental en nuestra historia, porque significa el fin de una época y el inicio de otra. El inicio de México a su vida soberana e independiente, en la cual fue resultado precisamente de la revolución iniciada en 1810. Así que todos los mexicanos debemos de ser conscientes que esta es una de las fechas más importantes de nuestro país, porque terminaron 300 años de dominación española y nace México a su vida independiente, a su vida libre y soberana. Thank you.
es un acontecimiento fundamental en nuestra historia, porque significa el fin de una época y el inicio de otra. El inicio de México.